Los corruptos están muy preocupados. Son los mismos del escándalo del lote de aguas vivas de la anterior alcaldía. Diseñaron una sofisticada red de corrupción. Las denuncias con testigos y testimonios están en Fiscalía, Procuraduría, Contraloría Distrital y Personería. Esto apenas comienza. Y lo más grave es que muchos de los que se robaron a Medellín están siendo nombrados en altos cargos del gobierno nacional. Lo saben. Estaban advertidos. Que después no digan que se les colaron o que los traicionaron. Muy grave todo. Y viene más.